यकदम मुड़ उसे बन जाना है. Por favor, muestra tu amor y suscríbete a nuestro canal. Tía. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando fútbol. ¿No ves que estoy friendo un huevo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Feri? Aquí no. ¿A dónde fue? Ella salió a comprar. ¿Y tía? Ella también acompañó. Y papá también fue. ¿Algo más? No. Ya está todo quemado. ¿Entonces? Me gusta comer huevos quemados. ¿Quieres un poco también? Estás mintiendo, no te gusta huevo quemado nada bien. De hecho, tía me dijo cuando tu huevo está quemado, le das mucha importancia. Te gusta un huevo medio frito, ¿verdad? Ok, y hoy quiero comerme un huevo quemado. ¿Tiene usted un problema? Sí, tengo un problema. No te dejaré comer este huevo quemado en absoluto. Tía vendrá y me preguntará cómo me atrevo a dejarte comer esto. Ella me regañará. Aléjate ahora. ¿Qué? ¿Qué? Lejos. ¿Qué estás haciendo? Haré que desaparezca ahora. Aléjate ya. ¿Qué es? ¿Por qué no estás comiendo? No tienes que preocuparte por mí. ¿Qué quieres decir con eso? Solo dime qué es. Porque me estás preguntando. Mamá lo está diciendo, ella lo sabría mejor. Una cosa que ambos deberían escuchar. Estos chantajes emocionales, tácticas que estás tratando de atraerme, no van a trabajar. Así que no te tortures y disfruta tu comida. ¿Qué estás mirando? A probar yo esto. Mamá. ¿No dormiste? sin ti aquí. ¿Cómo puedo quedarme dormido? Lo siento, niño. En ese momento yo te pedí que salieras de mi habitación. Soy muy... Lo siento, no quería llorar frente a ti. Lo siento mucho. No, mamá. Por favor, no digas lo siento. ¿Sabes por qué no quería llorar delante de ti? Porque siempre viste a tu mamá ser una mujer muy fuerte. Pero tu mamá también lo es. Miedo de muchas cosas como bueno. Ella tiene miedo de la confianza. Miedo a la gente. Y también le tiene miedo a los hombres. Estos hombres los conoces. Son muy desalmados. No importa si es tuyo hermano o tu hermano, o sus colegas que trabajan en tu oficina. Todos ellos son simplemente desalmados. ¿Sabías? ¿Por qué los hombres son tan desalmados? Porque les enseñan a ser así desde el principio. Que los hombres no lloran en absoluto. Deseo eso en lugar de eso les enseñaron. Que no haga llorar a los demás. Lo siento, mamá. Te desanimé mucho por hablando de papá antes, ¿no? Cuando venga papá ni siquiera lo haré hablarle. No, niño. Quiero que lo conozcas. No quiero a toda costa eso tú. Siente que tu mamá te ha hecho no hables con los tuyos. Padre otra vez. Puedes conocerlo. Júzgalo por ti mismo. Y luego puedes ver si es una buena persona aún. Ve a dormir ahora. Hazme quedarme dormido, tal y como siempre lo haces. Mamá, estoy lista para escribirlo. Para el registro, que aunque se casen, el matrimonio no sería exitoso. ¿Cómo no será? ¿Cómo puedes decir eso? Simplemente porque la persona que me gusta es el hermano de tu esposa, ¿verdad? Ella debe haberte dicho esto, que el matrimonio no es posible. Mamá, ¿estás escuchando esto? ¿Cuál es este tono que eres usando con tu hermano? ¿Qué mal he dicho? No le he dicho nada, sientos. Siéntose solo. No necesito tu postura este. Estamos diciendo que es mejor para ella. Y ella está pensando en nosotros como sus enemigos. ¿Qué mejor obtendré? Dime qué mejor conseguiré. Si no me caso con el persona que me gusta entonces, ¿cómo es eso mejor para mí? Tu matrimonio no será exitoso. Tú e Isfak sois ambos misma personalidad. Ambos tercos. Ninguno de ustedes hará un compromiso. Me estás llamando terco. Y deteniéndome también. Si sabes eso, soy testarudo entonces. Entonces, ¿qué piensas? Que tú dirás que no y yo lo haré. Apártate. Mi hijo, por favor cede. Ella no será la que retroceda apagado. De acuerdo, mamá. Casémosla allí entonces. Pero entonces si ella e Isfak lo hacen no tener una vida feliz, entonces escúchame. No seré yo quien destruir mi casa por ella. no puedes mirar dónde estás yendo. ¿Por qué te ríes? Te estoy regañando. Por eso me reí. Ella es una chica tan loca. ¿Qué pasó, hermano? La estoy regañando y ella es reír. En realidad a ella le gusta tu regañando también. Ella nunca fue regañada por ella, padre derecho. Vamos. Regresaste. Mamá, ¿está todo bien? Lo hiciste, no vayas a tu oficina. No. Me he tomado unas vacaciones días. ¿Por qué? ¿Tu salud está bien? ¿Te sientes bien? Sí, estoy completamente bien. Rubab. Algunas personas vinieron hoy. ¡Qué gente, mamá! Algunas personas vendrán por el noche. Ellos vendrán por ti, para una propuesta. Mantente listo. ¿Ha tenido algún problema encontrar la casa? Para nada, Saquena nos guió minuciosamente y, cuando llegamos, la vimos. Sí, estaba de pie abajo todo el tiempo. Escapar. Dije que te alejaras. Escuchar. Tráeme té. También trae algo salado, come junto con él, ¿vale? Trae un kebab, en realidad haz esto. En cambio, tostar 2 rebanadas de pan y ponerle kebab y cheese entre. No voy a hacer nada y si tú quieres, entonces hazlo tú mismo. Adelante. Lo que le pasó. ¿Por qué estás tan enojado? Tú lo sabes. ¿Cómo puedo saber? Mamá, ¿qué? ¿Tú también? Lo que le pasó. Tú lo sabes. ¿Cuál es el problema de esto, casa? Mamá, mamá. Hermano, por favor, ten algo. Esto continuará, pero por favor llama a tu hija. Sí, claro, déjame llamarla. ¿Qué estás pensando? Dices que todos los hombres son iguales, son todos iguales. Entonces, ¿por qué me estás arreglando con uno? ¿Por qué quieres atraparme, casado? Un día u otro lo conseguirás, casado. Entonces, ¿no es mejor que así sea? Sucede a tiempo. No quiero casarme. No quiero dejarte y anda a cualquier lado. si no me dejas y te vas. Entonces un día te dejaré y ve. ¿Dónde? ¿A allá, donde más crees? Mamá, ¿por qué dirías tal cosa? Mira, mi niño. Quiero eso. Aparece alguien para ti que puede cuidar mejor de ti que de mí. ¿Y qué piensas? La persona que encuentres para mí resultará así. ¿Qué piensas? ¿Que cerraré los ojos y casarme contigo en algún lugar? Eso no es cierto en absoluto. Haré un posparto completo de la familia, del que serás parte. Ahora mismo solo están aquí para nos vemos, y luego los veré. Y si encuentro algún problema en ellos, entonces no diré que sí. Bueno. Antes del matrimonio usted, yo también conocía muy bien a papá. Bien. Solía pensar eso. Era muy joven. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo era inocente y tonto. Pero ahora lo reconozco todo. ¿Y si en mi caso también tú? ¿La comprensión resulta ser una malentendido entonces? Eso no pasará. Confía en mí. Están esperando afuera. Vamos, vamos, vamos. Por cierto, no hay ningún hombre en la casa. Te lo dije antes, ¿no? Su marido está en Dubái. Y están separados de entre sí. Pero aún así alguno, hermano, sobrino, primo, debe haber alguien. Sí. El hermano vive abajo. ¿Entonces no suben? Ellos son nuestro hermano, porque lo haría, él no. Ellos vienen arriba. Bueno. ¿Y qué pasa con sus hijos? Tienen 2 hijos con el gracia de Dios. Un hijo y una hija. Entonces, ¿por qué son? Sabes que no proponer matrimonio aquí entonces. Oh, hermano, estás hablando sobre la propuesta. Donde quiera que nos lleve el destino irá allí. No, lo que quiero decir es, cualquier tipo de mala relación o incluso una pelea, ¿es esa la cuestión? Puedes preguntar cuando vienen. Solo déjalo. Tu hija es muy hermosa. ¿Cómo te llamas? Sorprendentes. Bueno, y Rubab, ¿qué haces? Y estoy estudiando. Bien. ¿Qué estás estudiando? Después de BBA hice mi maestría ahora. Weldon Sarmat también hizo un MBA, grado. Por cierto, no me importa, pero quería decir pregunta por tu marido. Sorprendentes. Ve adentro. Mi marido y yo hemos estado divorciados. Han pasado 14 años. Se volvió a casar. Ya le dije a Saquena que lo dijera. Ustedes, pero creo, por su propio bien ella no lo hizo decirte. ¿A quién se dirige Rubab casado con? ¿Dónde y cuándo? Es mi decisión. Ni su padre será parte de esta discusión. Ni la boda. Pero, ¿por qué es así? porque no lo invitaré. ¿Y qué pasa con otros familiares y esas cosas? Abajo mi hermano y su vida familiar. No nos movemos ni hablamos mucho juntos, pero vivimos como vecinos. Las hijas suelen seguir en el paso de sus madres. No crees que sea lo que sea, tú lo hiciste, ella lo hará. También hazlo en su vida matrimonial. Si su marido hace exactamente lo que mi marido me hizo, entonces lo haré. Tengo que decir que ella debería hacerlo. De hecho, haz algo peor entonces. No me importa que diga esto, pero por lo que parece, no creo que quieras casa a tu hija ahora mismo. ¿Quieres algo más? No, gracias. Bien, entonces. Adiós. Gracias. Entonces esta es la razón detrás la ira tuya y de mamá. Sí. Porque si hubieras dicho sí. Así que en lugar de otros nuestro papá tendría estado yendo por la propuesta. No te entiendo a ti y a mamá en absoluto. ¿Por qué me obligas? Si no quiero casarme, ¿por qué ambos me obligan? Porque ambos sabemos cuánto ella te ama, vale. Yo también tengo miedo de realización. Que tú y Rubab podrían casarse con diferentes personas. Hola. Sí, este es Asher hablando. Sí, ¿qué es eso? Necesito hablar contigo. ¿Vendrás o debería hacerlo yo? No subas, vale. Hagamos esto en su lugar. Nos reunimos en el techo. Rezar. Saludos. Saludos. Dime algo. ¿Que alguna vez has sentido de cualquiera de mis acciones que me gustas? Sí. ¿Que sí? Quiero decir, no lo sé. ¿O alguna vez he intentado hablar con tú? ¿O te envié un mensaje o algo? O incluso he mirado a ti con una sonrisa. Entonces, ¿por qué has difundido el palabra de que algo está pasando? No he dicho. Un minuto, aún no he terminado. Mamá y Fari son incomprendidos. Que tú y yo alguna vez podremos conseguir casar, pero te estoy diciendo esto muy claro. Nada de ese tipo jamás sucederá. Por eso sería mejor para ti que pongas fin a sus malentendidos. Porque no van a escucharme. Tal vez te escuchen. Una cosa más. Si llego a saber que fuiste en mi cuarto, o tocó alguna de mis cosas, entonces no te hablaré. Hablaré con tu madre sobre eso. Sere. ¿Sí, hermana? Saludos, tía. Saludos. ¿Hay electricidad aquí? Sí, está funcionando aquí. En realidad, no está trabajando abajo. Tal vez la fase sea diferente, es por eso que... Lo que le pasó. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. ¿Por qué te ves tan triste? De hecho, me estaba preparando para los exámenes todos noche, tal vez por eso. No pude dormir. Oh, olvidé decir lo que vino por. ¿Puedo planchar la camisa de Seyed aquí? Sí, por supuesto. Sorprendentes. Enciende la plancha para tu tía. Ven aquí, tía. Espera esto por un segundo. Dame. Lo haré. Tu mamá entrará. Oh, no es nada, déjame. Me vas a expulsar de aquí. Ay, no, tía, no pasará nada. ¿Qué sucedió? Esta camiseta no es del tío bien. Es el movimiento de Asher a un lado, lo haré, hazlo si tú. Mamá ve esto y se enojará. ¿Por qué le mentiste a mamá? Pensé que ella todavía estaría enojada si ella escucha su nombre. ¿Por qué? Ella ve una sombra de Isfak en Asher, por eso digo. Por eso ella se queda molesta de él. No me dijiste. Pero sé, todo eso sucedió ese día. ¿Qué día? Está bien, no actúes tan inocente. Sabes muy bien qué día estoy hablando ahora mismo. ¿No te enojas con mamá? Solía enojarme con ella, ahora no. Ahora estoy acostumbrado. Y a lo que nos acostumbramos. Entonces esa persona junto con todos de sus bienes y sus males empiezan a ser especial. No entiendo a este chico en absoluto, cuál es su problema. Planché todas las camisas y los mantuvo abajo. Los sacó a todos, pensando que ponerse. Estoy cansado. Y tengo que caminar por el escaleras también. Espera, te traeré agua. Ok, espera. Me sentaré aquí por un rato, pero hazme un favor, por favor. Sí. ¿Puedes ir a darle esto, camisa para Asher? Si mamá me pregunta entonces, ¿qué haré? Díselo a ella. Solo di que la tía se cansó, eso es todo. Y ese tío tuvo que ir a oficina. Él está abajo, no te preocupes, no serás un mentiroso. Bien entonces. Gracias, niño. Aquí tu camisa, te la mandó la tía para ti, aquí lo tienes. Ella es quien lo planchó. Está bien, vete ahora. Escuchar. Fui un poco duro con tu ayer. Lo siento. ¿Qué estás mirando? Deja. que paso, niño. Sorprendentes. ¿Apagaste la estufa? ¿Cocina? Sí, sí lo apagué. Bien, entonces, adelante, prepárate y come desayuno. Bueno. Ok, Sere. El té estuvo muy bueno. Una segunda hermana. Esa camisa. Eso. Rubab estaba bajando las escaleras, así que lo envié con ella entonces. Tía estaba cansada, así que pensé que podría ir y dar esto también. Está bien, me iré ahora. Escuchar. A veces una persona tiene que mentir delante del otro. Por eso, cuando la próxima vez tú mientes, hazlo con total confianza. De lo contrario, no lo hagas. Lo siento, Asher. Tuviste que venir hoy también. Está bien, no es gran cosa, cualquier tiempo. ¿Sabías que siempre digo, papá para vender el auto y nunca me escucha porque él siempre está de humor nostálgico? Sus recuerdos de cuando era joven son conectados a ese auto. Dice que mi mamá no se quedó con él en tiempos difíciles como tanto como lo hizo este auto. ¿Y sabes qué? Mamá dice en respuesta a eso. ¿Qué? Ella solía decir que podrías tener hijos de eso también. Por cierto, tu papá hizo lo correcto, no vender el auto. ¿Por qué? Quiero decir que me das algo de tiempo con esa excusa. Sabía que dirías eso. En realidad, ¿me equivoco? No lo sé, en este momento yo no me importa si lo vende o no. Iré y le diré que se ponga yo un auto nuevo, eso es todo. ¿Y si no está convencido? Entonces. Entonces, hablaré en la oficina. Soy una parte importante de la oficina, debería conseguir un coche. Y si no lo consigo ahí cualquiera, solicitaré un préstamo. Solo quieres conseguir un coche. Que no te dejo. Sin Asher. Tampoco es muy decente, molestándote todos los días. Y usted también. Eres demasiado amable. No me digas que no nunca y eso es tan lindo. Yo digo que no. Solo que no para ti. Ojos al frente. Vea. Saludos. Saludos. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Puedo entrar, por favor? No creo conocerte. De hecho, vinimos aquí ayer por la propuesta de Rubab. Oh, está bien, entra. Sentarse. La cosa es que realmente gusta y admira a Rubab. Pero algunas de las cosas discutido allí estaban fuera de mi cabeza. Ahora mismo Sere estaría en oficina entonces. Pensé en preguntarte. Sere me dijo que no lo eres en buenas relaciones con ella. Quiero decir que todos ustedes viven como vecinos. ¿Cuál podría ser la razón? No, no es nada de eso, en absoluto. Nuestras relaciones son buenas, hablamos juntos. Siéntate y diviértete juntos también. No es nada de eso. Si ese es el caso, todos ustedes deberían. He estado allí cuando llegamos. Es Sere quien es responsable para ello. Cada vez que necesita a alguien los llamaré. Ni tenemos queja ni estamos enojados con ella. La cosa es que he escuchado algo más también. ¿Qué has oído?